Buenos días. Por problemas de fuerza mayor, el animador oficial de este programa, Tulio Triviño, no pudo llegar al estudio. Así que será reemplazado por mí, Benjamín Listillo. Vamos a un adelanto con las informaciones. Obesidad de guantes. ¿Cómo afecta a sus vidas? La guerra entre Salsacio y con Serbia continúa. Desde el frente Salsacio, Jackson Aceituno nos informará. El defensor de los indefensos, Calcetín con Rombos Man, acude a la ayuda de un par de mocasines. Y Juan Carlos Bodoque nos hablará del sol y su inagotable energía. Y ahora empieza un entretenido programa conmigo, el conductor reemplazante. No olviden nunca mi nombre, me llamo Benjamín Listillo. Disculpen el atraso, pero ya estoy con ustedes. Y la primera nota del programa es la de Mico el micófono. Vamos a verla. Vamos a verla. Hola, soy Mico el micrófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Por qué los niños tienen que ir al colegio? Vamos a preguntar. Caballero. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que ir al colegio? Para estudiar y... para que se dejen de molestar esos cabros porquería. Para pronunciar bien. ¿Por qué hay que ir al colegio? Tengo miedo, me da mucho miedo, tengo miedo. Para rayar el banco. Ay, me pillaste tan desprevenida, fíjate. No sabría qué contestarte. Además voy tan apurada a comprar empanadas. Caballero. Sí. ¿Por qué hay que ir al colegio? Porque sí, po. Tengo miedo. Joven. ¿Qué? ¿Por qué hay que ir al colegio? Ah, no tengo idea. Por eso hice la cimarra. Yo no voy al colegio. Porque soy muy chico. Tengo miedo. Yo opino que la formación del estudiante en el colegio es lo más importante en sí mismo. Y no creo que no. Eso opino. Hermano, mire esa flor. También fue al colegio, ¿cachai? Qué interesante. ¿Qué opinan del colegio, Balón Bombola, Raúl Guantecillo? Creo, Tulio, que junto con la familia y la leche con plátano es una de las bases del mundo moderno. Un mundo que avanza muy rápido, Tulio. Como el deporte que tenemos hoy día, en los minutos deportivos de 31 minutos. Sí, ya está en la cancha de Pilla 1, Pilla Todos, nuestro reportero Edison. Efectivamente, me encuentro aquí, en la cancha del Complejo Educacional La Reina, en espera de otra jornada deportiva. Y soy Tennyson, no Edison. Adelante, estudio. Pero no se ofenda, Tennyson, si usted es mucho más que un nombre. Sabe que aquí lo queremos mucho. Muchas gracias, don Raúl. Me encuentro aquí en el campeonato de Pilla Uno, Pilla Todos. ¿En qué consiste? Ahora lo sabremos. Acompáñame, cámara. Niña. Oye, niña. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Alguien me puede decir cómo se juega este juego? ¿Por qué corren tanto? Porque estamos jugando al pilla uno, pilla todo. ¿Y quién los pilló? La Evelyn. Muy lindas las chiquillas. Pero, muchacho, ¿de qué se trata este juego? ¿Cuáles son las reglas de este juego? Pillar. Uno pilla todo. Pillar. Uno pinta uno y ese otro lo ayuda a pintar a los demás. ¡Sí! ¡Ah,
es simple. Pero se cansa mucho, ¿cierto? ¡Sí! ¡No! O sea, esto es como la pinta, pero modificada. ¿Y qué pasa al final? Bueno, por lo visto están todos pillados. Solo falta que me pillen a mí. ¡Ah! Oigan, chiquillas, si atrapan a Edison, lo traen para acá al estudio, que lo necesitamos, ¿ah? Sí, tenemos que mandarlo a cubrir otro deporte. Y eso fue todo. Soy Raúl Guantecillo. Y yo soy el Balón Fombola. Y estos fueron... Los minutos deportivos de 31 minutos. Gracias, Balón. Y en el ámbito internacional, más delicada que nunca la situación que se vive en la frontera entre Alsacia y con Serbia. Nuestro corresponsal de guerra, Jackson Aceituno, está ahí para contarnos lo que sucede. Sí, Tulio. Lamentablemente, continúa el conflicto del mar de Spensico entre dos naciones hermanas, Alsacia y con Serbia. En estos momentos nos encontramos en la frontera donde los soldados alsacios están recibiendo informes de sus espías. Esto es grave. Según el informe, se espera un ataque sorpresa de un momento a otro. Es una imagen espantosa. El ataque se ha producido hace unos instantes y en el lugar reina la confusión. Hemos logrado acercarnos al general Laton para que nos haga un informe de esta tragedia. Hablaremos en su idioma. Clan, 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 clan. ¿Cómo se le ocurre? Este ataque nos ha tomado por sorpresa, pero ahora estamos más preparados que nunca. El enemigo no nos volverá a sorprender. Porque nuestro ejército tiene controlada la situación. Por lo tanto, ¡ay! Bien. Creo que hasta aquí ha llegado mi informe. Esto está muy peligroso. Soy Jackson Aceituno. Adiós. Y en el próximo bloque, Juan Carlos Bodoque nos contará sobre las ventajas de... la energía solar. ¿Y Tulio? ¿Trajiste tu cuota para el asado? Oh, por supuesto. ¿Alcanzará con esto? Con esta cantidad tan melancólica, solo podrás comer ensalada, Tulio. No, pero tengo más. Mira, toma, toma. Pero quiero carne. Con esto estará bien, Tulio. Al aire. Y ya ha llegado hasta el estudio Juan Carlos Bodoque. ¿Qué nos traes hoy en tu nota verde, Juan Carlos? Tulio, ¿sabías que podemos obtener energía del sol? ¡Pero qué maravilla! ¿Dónde me enchufo? No es tan simple, Tulio. Mira mi trabajo y aprenderás. Todo comenzó de noche en mi departamento. ¡Qué delicioso! Papas fritas, un buen vino, nadie molesta. Es la noche perfecta. ¿Pero qué pasó? ¿Quién se llevó la luz? ¡Maldición! Un apagón nuevamente. Tendré que investigar. Al verse saboteada mi placentera noche, decidí tomar al toro por las astas y llamar a los responsables del problema. Aló, señorita, mire, le cuento, me estaba tomando un buen vino cuando justo se apagó la luz y... mire, escúcheme bien, yo soy un importante periodista y esto podría ser publicado. ¿A qué? Que me vaya al... No podía ser posible. La caída de un poste me tenía a oscuras, sin televisión ni tocacintas. La electricidad no podía ser la única fuente de energía. Tenía que haber algo más. Al día siguiente, fui a hablar con el profesor Chambeta, quien me contó alguna vez que su laboratorio funcionaba con la energía del sol. El sol es responsable de toda la vida que hay en la Tierra. Es la estrella que domina el sistema solar. Tiene 5.000 millones de años, está a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, y con la energía que nos brinda podríamos vivir sin problema. El doctor me envió donde unos amigos suyos, que hacen cosas increíbles sin depender de las compañías eléctricas. La investigación me trajo a Pichasca, al interior de la cuarta región. Aquí cocinan con energía solar.
la madre de Serafín se construyó un horno donde cocina en su patio con el puro calor del sol. Mira, la cocina en realidad la hizo mi mami, ¿eh? Ella le puso arriba un espejo para captar el sol, abajo tiene unos reflectores y en el fondo tiene un fondo negro para que se caliente más la cocina. ¿Y qué se puede cocinar en este horno? Bueno, aquí mi mami cocina arroz, cocina mermelada. ¿Cuánto se demora en cocinar el arroz, por ejemplo? ¡Mami! ¡Mami! ¿Cuánto te demoráis en cocinar el arroz? 2 horas. ¿Cómo 2 horas? Dice mi mami. Es que aquí en Pichasca cortábamos mucha leña para cocinar y en el fondo nos estábamos piteando todos los arbolitos. Ahora con esta cocina que tenemos de energía solar nos ahorramos toda la leña. Es súper conveniente. En este caso, el sol es utilizado de manera directa, pero hay una manera de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Para ver esa maravilla, llegué al aislado pueblo de El Romeral, donde la electricidad aún no llega. Juan Carlos, como tú sabes, aquí en El Romeral no tenemos energía eléctrica y estos paneles tan extraños que tú ves acá nos sirven para generar energía fotovoltaica. Es decir, convertimos la energía solar en energía eléctrica. Por las dudas, le pregunté al profesor Chambeta qué pasaba cuando no había sol. Si llueve o está nublado, los paneles funcionan a 1/3 de su capacidad y en la noche se puede funcionar con la energía que queda almacenada en las baterías. Imagínate, con estas placas que tenemos acá, hacemos funcionar el teléfono del pueblo. Tulio, no me lo vas a creer, pero te estoy llamando desde un teléfono público que funciona a energía solar. ¡Y estoy muy lejos! Pero Juan Carlos, ¿cómo me estás llamando desde allá si estás acá? Es la magia de la televisión, Tulio. Aunque no lo crean, la escuela del Romeral funciona entera con energía solar. La placa que está aquí arriba, que está hecha de un material que se llama silicio, capta la luz solar. Luego la transforma en energía eléctrica y se almacena en estas baterías. Por último, la energía de las baterías pasa a este transformador y ya está lista para ser usada por todos nosotros. Hasta la radio funciona con energía solar. ¡Qué buena onda! Sí, Juan Carlos. ¿Quieres salir conmigo? ¡No, qué fresco! Desde ahora en adelante, el sol será mi fiel compañero. Ahorraré dinero y tendré energía cuando los otros estén en tinieblas. No quiero pasar más noches solo. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar. Entonces uno se podría comprar el sol y cobrar la cuenta, ¿no te parece? No me parece, Tulio. Hay cosas más importantes que los negocios, como la Navidad y las carreras de caballos. Esta fue la Nota Verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Y ahora vamos a un tema de interés médico. Cada vez son más los guantes que sufren de obesidad y esto se está transformando en un problema de carácter mundial. Vamos a la nota. La obesidad se está transformando en una de las grandes preocupaciones de la población de guantes. Hoy, el ritmo vertiginoso de las ciudades, la retención de líquidos y el inadecuado consumo de aire ha provocado que más del 30% de los guantes sufra de obesidad. El asunto inquieta a los doctores, considerando que un alto porcentaje de niños guante presenta obesidad incluso recién salido del paquete. El mayor problema sería el excesivo consumo de aire. Una vez fui a la playa y había mucho viento. Y tragué viento y no podía contenerme. Si estoy triste, tomo aire. Si estoy feliz, tomo aire de la pura ansiedad. Y mira cómo estoy ahora, me arrepiento tanto. Testimonios como estos demuestran que la obesidad guantil es de difícil solución. La obesidad, que en sí misma acarrea muchos problemas de salud, también provoca en los guantes graves problemas en el trabajo. Cosas tan simples como traspasar una reja se transforman en un verdadero tormento para un guante obeso. En el tratamiento de la obesidad hay que tener mucho cuidado, ya que muchos métodos de adelgazamiento pueden resultar peligrosos para la salud del mismo guante. Hago ejercicio y me siento igual de gorda y fea.
Felipe era un guante que ya bordaba los 56 centímetros de circunferencia. Más de la mitad de él estaba compuesta solo por aire. Un día decidí por mí mismo ir al gimnasio. Fue una decisión difícil, y no te miento. Muchas veces quise abandonarlo todo, porque la exigencia es mucha. Pero ya estaba cansado que me dijeran globo en la calle. Yo soy un guante, como cualquier otro. 6 meses después, visitamos a un nuevo Felipe en el gimnasio. Y mira cómo estoy ahora. Le digo a todos los guantes que se preocupen. Si yo pude, ustedes también pueden. Como Felipe, son muchos los guantes que hoy en día han tomado conciencia del problema. La idea no es dejar de consumir aire, sino que cuidar el cuerpo como corresponde. Se calcula que para el año 2015, más del 70% de los guantes será obeso si no se hace nada al respecto. Y pasando a otro tema, Calcetín con Rombos Man, el superhéroe más super del momento, nuevamente ha hecho noticia. Veámoslo. En un closet cualquiera, de una casa cualquiera. ¡Ay, qué emoción! Hoy día sí que nos usarán. Sí, hoy es el día. A ver, que me pongo zapatillas, mocasines, zapatillas. Nunca nos ocupan. No te preocupes, mañana nos van a ocupar, hermano. Te lo aseguro. Día a día, a los mocasines les pasaba lo mismo. Nunca los ocupaban. Estaban desesperados. ¡Estamos desesperados! Mientras tanto, en una cómoda de ciudad cómoda... ¡Ay, qué bueno! Al fin recibí carta de mi primo Pancracio. ¿Seguirá tan deshilachado como siempre? ¡Oh! ¡La señal de emergencia! ¡Esta es una misión para... Calcetín con Rombos Man! ¡El deber me llama! ¡Es Calcetín con Rombos Man! Sí, efectivamente, soy Calcetín con Rombos Man. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa, Calcetín con Rombos Man, es que somos unos mocasines muy finos. Sí, súper finos. Y nadie nos usa. ¿Cuándo fue la última vez que los ocuparon? Ay, me da vergüenza decirlo. Dile tú, hermano. Nunca. Nunca nos han ocupado, Calcetín con Rombos Man. Nunca, jamás. Ni siquiera cuando nos compraron. No se preocupen, todos tienen su momento en la vida. Las zapatillas las ocupan para hacer deporte. A las chalas las ocupan en verano, pero pasan todo el invierno guardadas. Los bototos los usan para trabajar. Y así como a ellos, ustedes también tendrán su momento. Se los prometo. Oh, creo que viene alguien. ¡Ah, qué emoción! Al fin voy a poder lucir mis elegantes mocasines nuevos para el matrimonio. ¡Oh, mocasines! ¡Su momento ha llegado! ¡Disfrútenlo al máximo! ¡Gracias, Calcetín con Rombos Man! ¡Eres el mejor superhéroe que ha existido en el universo! ¡Sí! ¡Y recuerden! Según el artículo 7 de los derechos del niño, todo niño tiene derecho a desarrollar sus talentos con igualdad de oportunidades. Bueno... ¡Ahora, disfrútenlo y bailen como nunca! ¡Eso haremos, Calcetín con Rombo Man! ¡Adiós! ¡Yippee! Pucha, que la pasamos bien en el matrimonio, ¿eh? Sí, incluso yo pisé como 16 canapés. ¿Y a nosotras cuándo nos van a ocupar? Ah, van a tener que esperar hasta que llueva antes de que las ocupen. Bueno, y después de mi gran chiste, me voy. ¡Chao! Y así termina otra aventura de nuestro héroe favorito. ¡Hasta la próxima, Rombos Man! Y cuando volvamos, veremos las novedades musicales en el ranking top, 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 top. Tengo la triste misión
de informarles el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores, Tulio Triviño, quien trabajó con nosotros hasta el bloque anterior. Desde ya, nuestras más sinceras condolencias a la familia Triviño Tufiño. Pero el show debe continuar. Soy Benjamín Listillo y juro que volveré con mi programa propio. ¡Chao! Y ya estamos de vuelta con Policarpo Avendaño, que nos trae las noticias del espectáculo. ¿Qué tal, Policarpo? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, tú sabes que toda teleserie tiene su heroína. Los Títeres no es la excepción. Te invito a conocer a la bella, maravillosa y olorosita princesa Cachirula. Somos Títeres nada más. ¡A la cuenta de tres! ¡Un grito! ¡Uno, dos, tres! Ya viene Los Títeres. La teleserie que causará un verdadero impacto con su impresionante recreación del mundo de los títeres. Este es el cuento de la princesa Cachirula. Celestina representa a la princesa Cachirula, una princesa muy feliz. ¡Ay, qué buena soy! Ordeno, limpio y preparo la comida. Algunos te han criticado por ser modelo y no actriz. ¿Qué opinas de eso? Yo le digo a los que opinan eso que ellos no saben lo que es ser modelo. Ser modelo es saber elegir tu ropa. Es vestirte, es sacarte la ropa, es ponerte la ropa. ¿Saben lo que es ponerse la ropa y sacársela 3 veces en el día? ¿Qué es lo más difícil de hacer en una teleserie? Ay, lo más difícil es elegir la ropa sin que nadie te ayude. Pero aparte de elegir ropa, ¿qué es lo más difícil? No hay que olvidarse de la ropa interior. Cachirula sufrirá los malvados ataques de la bruja. ¿Qué vende, señora? ¡Dulces! ¡Deliciosos dulces! ¿Quieres uno para probarlo? ¡Qué rico! Por supuesto, también encontrará el amor. ¡Oh, qué belleza! Tú debes ser la princesa. ¿Puedo besarte? Sí, acepto. Cierra los ojos y abre la boca. En la escena de los besos, ¿qué es lo más difícil, Celestina? Bueno, que la ropa del príncipe y la mía combinen. Con escenografías de primer nivel e inolvidables interpretaciones, esta teleserie marcará un hito en las producciones nacionales. Somos Títeres nada más. Los Títeres, la teleserie que el público pide a gritos. ¡Títeres! 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 ¡Ay, es realmente hermosa! Y dicen que está pololeando con su compañero en la teleserie, Maximiliano Ortiz. ¡Esas son puras mentiras, Tulio! Ella está sola y en busca de un hombre top, 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 top. ¿Qué te pasa, Policarpo? Calma, no es para tanto. Es que me vino la ira. Pero mejor vamos con mi ranking top, 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 top de hoy. A mí me gusta el Tangananica. Yo prefiero el Tanganana. La mejor frase es Tangananica. El mejor verso es Tanganana. Tanganica, nica, nica, nica. Tanganana. Todo lo explica. Esta semana, en mi ranking top, 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 los geniales hermanos Guarenes bajan hasta el número 3 con su gran tema Tangananica, Tanganana. ¡Ánimo, Guarenes! Diente blanco, no te vayas. Siempre fuiste el. En el número 2 se ubica el melancólico John Quijada con su bella balada Diente blanco, no te vayas. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. Nos comimos 1000 costillas, sopa y pillas con puré. Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada. Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo. O diente, explícame por qué te vas ahora. Si herí tus sentimientos, perdóname, diente. Y en el número 1, mi amigo Chascoberto, con la canción que todo el mundo canta, Me cortaron mal el pelo. ¡Disfrútenla! Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! Esto no tiene mejora. Mis amigos me van a molestar.
A la escuela ya no puedo ni entrar. Mi compartidura al medio, esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero. Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar. Sus amigos lo vamos a molestar. A la escuela él ya no puede ni entrar. Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo. Increíble cómo me cortaron mal el pelo. Sigue gustándole a tanta gente, Policarpo. Y ahora incluso más, porque quiere abrirse al mercado de habla inglesa con la versión en inglés, They Could Wrong My Hair. Oh, thank you, Policarpo, for your information. And goodbye. Esperemos que a Chascoberto le vaya muy bien en esta nueva aventura que está emprendiendo ahora. Y ya tenemos en el estudio una invitada muy especial. Se trata de una ardilla que guarda un gran secreto. Señora ardilla, ¿cuál es su secreto? No puedo contarlo, lo siento. ¡Pero entonces esta entrevista no tiene ningún sentido! Bueno, te lo diré, siempre que no se lo cuentes a nadie. Ya. Lo que pasa, Tulio, es que... ¡Pero eso duele! Y lo peor es que... ¡Ay, pero dónde lo escondiste! Lo escondí en el... ¿Y eso lo saben los bomberos? No, y por eso no puedo estar más acá. ¡Adiós! ¿Se fue? Bueno... Como periodista, es mi deber profesional contar este secreto, aunque prometí no hacerlo. Pero lo que pasa es que la ardilla... ¡Terriblemente doloroso! Porque el asunto es que... ¿Quién iba a sospechar que lo escondió ahí? Y los bomberos no se dieron cuenta.